este año hicimos de nuevo la Novemberfest. Incorporamos, a cambio de otros años, un segundo día de actuaciones en público, en la vía pública. Fue el sábado 23, que actuó el coro gospel Cumbaya, con muy buen éxito, un lindo coro. Y el 24 estuvimos con la carrera de mozos y con otras actividades que ya te va a contar Carlos Chapero, el encargado de organizar esta fiesta en este año. ¿Qué actividades se sumaron, Carlos? Bueno, tuvimos la salchicha más larga, que es un atractivo que la gente disfruta, le saca fotos y lo consume frente al escenario, y estuvo el grupo Encian con sus bailes y la orquesta Didier Musicante, que realmente fue la que cerró el espectáculo y que, bueno, fue el cierre de la fiesta. Pero yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los colegas gastronómicos que tuvieron un comportamiento excelente, que estuvieron predispuestos desde el primer momento a colaborar con esta fiesta nuestra que organiza el Centro de Comercio, pero que fundamentalmente estaba representada por todos los gastronómicos de Villa General Belgrano. Con ese apoyo incentiva, da ganas de hacer, y bueno, hemos logrado una fiesta muy linda, estamos muy contentos, y en este caso también quiero agradecer al aporte de la municipalidad, la colaboración de la gente de AJAP, que estuvo siempre al lado nuestro, el domingo, como fiscales de la carrera de mozos, así que esta es mi parte. Yo de alguna manera traté de organizar más de lo que ya habíamos hecho en otros años, y estamos muy agradecidos con lo que se ha podido lograr. Ha sido con un fin de semana muy exitoso en cuanto a influencia de público, eso también le dio otro marco a la fiesta. Sí, realmente fue el apoyo de la gente, de los turistas, esto de venir al centro a compartir, ha sido también un aporte que nos ha brindado un público permanente durante toda la actividad, o sea que el fin de semana es el día ideal para que nosotros podamos hacer este tipo de actividades. ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera de mozos? Estuvo muy buena, una buena cantidad de participantes. Este año le cambiamos la modalidad, pusimos tres categorías, se dividía por hombres, en la cual ganó un representante del viejo Múnich. En la categoría mujeres ganó la que nos representa la fiesta de la cerveza, es la reina de la cerveza, que trabaja en Potrerillos. Y la otra categoría fue adultos, ¿sí?, o mayores, que eran para personas mayores de 45 años, y en este caso lo ganó una representante del Bierkeller. Una de las actividades llamativas para la gente. Y tiene un atractivo muy particular. A la gente, la verdad que le agrada, acompaña mucho. Y bueno, creo que es una de los pocos lugares que, fuera de Buenos Aires, que se están haciendo carrera de mozos. ¿Parte de esta nueva etapa de centro comercial? Sí, te digo, quiero agregar a esto que tuvimos más de 30 participantes en la carrera de mozo, que para nosotros realmente es todo un éxito, porque los chicos estaban terminando de hacer su servicio del mediodía y venían a correr la carrera pensando en que tenían que volver a trabajar a la noche, con lo cual la predisposición fue genial. Y bueno, seguimos adelante con este proyecto para el año próximo, queremos instalarlo como una actividad permanente, responsabilidad del Centro de Comercio de todos los años, entre otros eventos, pero este lo vamos a empezar a dedicar ya desde ahora, el armado para el próximo año. En esta ocasión hubo un apoyo importante de otras instituciones, como mencionaba. Sí, el municipio apoyó con el armado del escenario, con la locución de Mariano Cueto, que tuvo una muy buena predisposición y nos ayudó mucho en el transcurso de toda la fiesta. Y además con algunos, con la Orquesta Tirol también fue un obsequio del municipio. Además quiero agradecer a la AJAP, que también vinieron para hacer de jueces en la carrera de mozos, y ellos ya vienen de otros años siempre haciendo esta actividad, y les agradecemos y esperemos que en los años siguientes también sigan acompañándonos. ¿Alguna otra acción en agenda que se pueda anticipar? Ahora, en los próximos tiempos viene el mes navideño, que es un que lo organizamos en conjunto con la AJAP y el municipio también. Es una actividad que se desarrolla en el marco del ente mixto de promoción turística, que consta de tres instancias: es el decorado de la vía pública con luces, de los arbolitos de los árboles de Navidad en la plaza y acá en el de la policía, algunas figuras luminarias también en distintos puntos del pueblo,
Por otro lado, la decoración de las vidrieras y de los domicilios privados también, con competencias entre las vidrieras, donde se van a poner premios a las mejores vidrieras y a los mejores domicilios decorados también. Y en tercera instancia, una serie de conciertos de artistas locales y de artistas invitados también. Además de eso, bueno, lo tradicional de todos los años, el Papá Noel, que reparte los regalos, los farolitos del Colegio Alemán, que van a desfilar también, y vamos a ver si tenemos alguna otra sorpresita. Bueno, en los próximos días ya van a estar todos los detalles de esto que se viene y que contempla o se pide la participación tanto de comerciantes como de vecinos para que realmente la villa se luzca. Sí, en la organización ya estamos hace un buen rato, pero ahora vamos a salir a promocionarlo acá en el pueblo para que la mayor cantidad de gente se sume a este proyecto. Más agradecimientos con respecto a este evento que cada vez está creciendo. Sí, nos quedó pendiente que dentro del marco del día domingo hubo una cocina en vivo. Agradecemos al restaurante Crocus con su chef Ariel y al Baquedance con César, que estuvieron haciendo el deleite de la gente, preparando un strudel. Y después, obviamente, la gente tuvo la oportunidad de degustarlo también.